Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una partida totalmente decisiva en el Tata Steel Master, donde prácticamente, bueno, vamos a ver qué pasa, no vamos a adelantar acontecimientos, solo os digo que esta es una de las partidas más decisivas del torneo y además una partida muy bonita con grandes sacrificios y grandes bombazos. Bien, ponemos por aquí la interfaz, vemos al chino Wei Yi. Luchar en esta última ronda, en la ronda número 13, contra Santos Vidit. Una partida totalmente terrorífica. El chino Wei Yi salía con D4. Ya veíamos en la partida que os traje hace dos rondas cómo hacía una partida totalmente épica y romántica. Pues bien, vamos a ver qué pasa en esta porque no es menos. Aquí las negras respondían con D5. Caballo F3, caballo F6 y tras E3, C5, las blancas juegan un sistema cole, formando la casillita y quieren venir con el alfil a D3 para luego apoyar con caballo BD2 el avance de E4. La partida continuó con E6, alfil D3, caballo BD7. Deciros que esta no es la jugada principal en el cole, en esta posición, sino que aquí se ha jugado muchísimas más veces caballo C6, línea principal, caballo BD2 y alfil D6. Sin embargo, no se juega con caballo C6, sino que Vidit juega caballo BD7, prefiere desarrollar por ahí el caballo. Aquí las blancas continúan pues con las jugadas, bueno, pues con el sistema esquemita cole para poder avanzar E4, alfil D6, ya los dos tienen preparado el enroque, así que los dos ponen bajo seguridad a sus reyes. Bien, torre E1, Wei Yi ya prepara el avance a E4, jugada, bueno, muy usual en el cole. Aquí dama C7 y ahora E4. Evidentemente, la gran amenaza es E5, pinchando alfil y caballo y ganando automáticamente la partida. Por lo tanto, las negras no lo pueden permitir y juegan C por D4. Y tras C por D4 se renueva la amenaza otra vez para pinchar las dos piezas, así que capturan las negras D por E4. Tras caballo por E4 se queda una posición para Wei Yi con un peón aislado. Esto puede ser una debilidad si desaparecen muchas piezas. Vamos a ver qué pasa en esta partida. B6 juegan las negras, quieren desarrollar el alfil por la gran diagonal y aquí Wei Yi pues desarrolla el alfil, acaba el desarrollo de todas sus piezas menores y ahora viene caballo por E4. Aquí según las máquinas parece que lo mejor es alfil E7 para evitar algunos temillas en el futuro. Sin embargo, no es tan fácil mover otra vez ese alfil y prefieren pues simplificar aquí caballo por E4. Y ahora una muy buena jugada. Empiezan las buenas jugadas aquí del blanco y capturan con torre. Capturar de alfil no es tan buena porque básicamente acaba la posición en una igualdad total. Por ejemplo, alfil B7 enfrentando los alfiles, torre C1 tocando a la dama y dama B8 y parece que la partida, bueno, pues está igualada, ni para uno ni para otro. Sin embargo, torre 4 ya es una jugada que plantea diversas amenazas. Una y la más grande es pasar la torre al flanco de rey, donde estaría coordinando con el alfil que está en D3 sobre el punto de H7. Bien, Vidit ataca esa torre y aquí meten esta intermedia las blancas. Torre C1, atacan a la dama, hay que moverla. Por lo tanto, la torre ahora ha quedado dueña y señora de la columna C y la otra torre pasa al ataque con torre H4. Directamente el peón de H7 ya está pues siendo sometido a un gran ataque. Aquí Vidi jugó F5, una jugada que evita este ataque fija, pero que crea algunas debilidades, como el peón de E6. Pero una jugada como G6, que evita también el ataque, no es nada buena, porque viene la dama a A4 y fijaos cómo ese caballo no tiene casillas donde ir. La casilla F6 la controla el alfil, la casilla F8 la tiene la torre, la casilla B8 la tiene la dama. No puede ir a B6 porque está el peón, y si va a C5 o
A E5 está el peoncito blanco, por lo tanto, no podrían defender nada fácil a ese caballo. La torre no puede venir a defenderla porque el alfil controla esa casilla. Y en todas las variantes parece que están mucho mejor las blancas y que ese caballo tiene muchos problemas. Y si dama E8 defendiendo al caballo, viene el alfil a B5 sometiendo más presión sobre el caballo y sobre la dama que quedaría clavada. O sea, un completo lío tendría ese caballo que no podría escapar por ningún lado. Entonces, aquí no juegan G6, sino que juegan con F5. De esta manera dan en alguna línea la casilla F6 para el caballo, pero se crean una debilidad. El peón de E6 ha quedado ahora retrasado, por lo tanto, las blancas empiezan a hostigarlo, a atacarlo, y empiezan con el alfil a C4, presionando sobre ese peón retrasado. Además, ese alfil está mirando también al rey con cara de pocos amigos. Así que lo que juegan aquí, las negras, dama E8, defienden ese peón, pero ahora viene más presión con dama B3. Sigue presionando Wei sobre el peón retrasado, y aquí no hacen la mejor las negras y apartan el rey de los rayos X. Parece que lo mejor para negras es alfil por F3. ¿Por qué? Porque desvía a la dama de la presión sobre el punto de E y parece que le da un poquito más de vidilla aquí. Fijaos que capturar con el peón no es nada bueno porque la dama ya pues se mueve atacando al alfil que queda clavado, que viene el peón, que bueno, y tienen problema. Entonces tendrían que capturar con la dama, dama por F3, y bueno, y tras dama G6 que toca al alfil también, pues el peón sigue defendido, quizá haya tiempo a defenderlo más veces. La cuestión es que parece que esto es lo mejor para negras. Sin embargo, la jugada que hace aquí Santos BD apartando el rey de los rayos X no es lo mejor. ¿Por qué? Porque las blancas siguen presionando sobre el peón retrasado. Ahora la torre viene a E1 presionando, ese peón está sometido a un gran ataque. Alfil E4 que, bueno, se interpone, intercepta el ataque de la torre por la columna, pero ya está ganando aquí el blanco un peón. Wei gana un peón, pero esto no es lo bueno de la partida. Lo bueno de la partida está por venir tras dama G6. La amenaza, cuidado, es en algunas variantes, depende de lo que mueva la blanca, es zamparse el caballo, que es el defensor del alfil, y la dama zamparía el alfil, estaría tocando a la torre. Parece que es la amenaza. También es verdad que el caballo está en el aire, así que bueno, pues aquí jugaron alfil D2 las blancas, apartando el alfil, ya que si capturan también es bueno capturar y estarían mejor las blancas, pero se quedarían la posición un poquito más simplificada y parece que no le gusta mucho a Wei capturar, ya que tras alfil por F3, como hemos dicho, dama por F3, dama por G5, tocando a la torre, torre H5, la posición se simplifica. Parece que las blancas siguen ganando, por lo tanto es posible alfil por D7. Sin embargo, la jugada que hace Weiji prepara cositas, juega alfil D2, no simplifica ninguna pieza, las deja todas ahí para que vengan golpes tácticos. Todas las piezas empiezan a atacar muy fuertemente al rey. El caballo se está colando, está tocando en H7 con la torre. Bueno, es la idea de apartar el alfil. Aquí se jugó caballo F6, que lo apartan de la amenaza del alfil y lo traen a la defensa de ese peoncito. El caballo ya está llegando, caballo G5, un caballo muy bueno, está coordinando junto con la torre en H7. Y aquí, bueno, pues Vidi piensa, oye, vamos a meterle F4 y entonces desconectamos al caballo de la defensa del alfil y no lo zampamos. Y es lo que hace, desconectando esa defensa. Pero aquí meten, ahora las blancas están preparadas para meter un pedazo de bombazo. Fijaos que el caballo está atacado. Os invito a parar el vídeo en este momento, pensar qué bombazo tiene preparado aquí el genio chino Wei Yi. Bien, no sé si lo habéis visto, pero es
Una locura. Torre por H7. Brutal. Zambombazo. Fijaos que hay que aceptar esa golosina que le están planteando la blanca. Hay que aceptar esa golosina, esa piruleta que le tienen ahí en la puerta del colegio. Y las negras lo tienen que aceptar porque el rey no puede escapar, así que se lo zampa. Pero ahora bien, este caballo está sobrecargado en la defensa del punto H7 y también en la defensa del alfil, que ahora queda atacado. Por lo tanto, recuperan las blancas. Material con caballo por H7, lo atacaban. Caballo y torre a esa pieza, así que recuperan algo de material. No obstante, todavía las negras tienen material, bueno, una calidad por alfil y dos peones. Torre por alfil y dos peones. Tampoco es tanto, pero el golpe ya lo han pegado. Pero cuidado, que vienen más golpes. El alfil está atacado. Lo que hace aquí Santo Pidí es F3. No aparta el alfil, sino que plantea la amenaza de dama por G2 mate. Así que hay que defenderse. Güelli avanza el peón a G3. Y ahora alfil E7 apartando el alfil de la amenaza. Calidad para negras. Peoncitos para blanca junto con la pieza, peón pasado que puede ser muy peligroso. De hecho, avanzan a D5 y está viniendo un D6, D7 bien apoyado. Entonces lo que hace Vidí es traer la torre para parar a ese peón como si no hubiera un mañana. Hay que pararlo, no pueden permitir que avance. Aquí metieron dama a 4 tocando el peón de A. Juegan a 5 y dama C6, pasando al ataque. Cuidado que hay golpecitos tácticos también para ambos jugadores. Se jugó alfil B4 enfrentando los alfiles y aquí cambian alfil por B4. Fijaos que una jugada como dama por B6 es un grave error. ¿Por qué? Porque si dama por B6 viene un ataque muy bueno, las piezas negras se activan, eliminan todos los peones centrales y pasados, torre por D5 y de golpe las piezas negras están prácticamente ganando. El alfil ahora está atacado, la torre se ha activado mucho y lo malo para las blancas es que no pueden capturar esa torre con el alfil porque está clavado, la dama está en B6 sin defender, por eso no pueden capturar ese peón. Güelli lo ve y juega alfil por B4, se deja de líos, cambia el alfil, alfil por B4 y A por B4, y entonces aquí mete H4 ganando un poco más de espacio, quizá también para que esta dama, si el alfil este desaparece, no pueda venir a plantear problemas. H4 juegan torre A8 que toca el peón de A2 y ahora mete caballo D6. Muy buena jugada de Güelli, el caballo se une a la fiesta y es una jugada muy peligrosa. El caballo se ha unido a la fiesta de manera muy peligrosa. De hecho, fijaos que la torre en este momento no puede capturar el peón de A2. De hecho, no lo hacen. Juega torre A7. Y ahora vais a entender por qué. Porque si torre por A2, vendría caballo F7 ganando en todas las variantes. Evidentemente, si rey G8, caballo E5, descubierto de alfil sobre el rey y ganan la dama. Y si en este momento torre por F7, viene dama E8. Que esta jugada no es posible si capturan ese peón, como vamos a ver en otra variante después. Torre por F7, entonces aquí dama E8 está ganando, está tocando a la torre, está tocando al rey, y en todas las variantes, si torre F8, pues pierde la dama. No hay manera. Y si caballo F8, pues sencillamente alfil por F7, dama D6, por ejemplo, defendiendo al caballo y saliendo de la amenaza, y entonces alfil E6 plantea diversas amenazas, una de ellas y la más potente es dama H5. Y aquí si torre por B2, pues ya dama H5, caballo H7 defendiéndose, pero tras alfil F5, fijaos que las negras quedan perdidas. Se amenaza mate, dama por H7 mate y se amenaza que la torre entre en octava y las negras tengan que entregar. La dama no se puede parar todas las amenazas. Entonces no juegan torre por A2, hay que parar a ese pedazo caballo, no pueden permitir las negras que entren en F7 y juegan torre A7. Entonces sí, ahora aquí Güelli captura dama por D6 tocando a la torre. Fijaos la diferencia aquí que hay en la posición, que ahora la dama
Pues no puede saltar, como veíamos en el final de la otra variante, a E8, y las negras pueden capturar en A2, torre por A2. Y aquí jugaron dama C7, siguiendo presionando sobre el punto de F7. Fijaos cómo no sirve directamente caballo por F7, no vale. ¿Por qué? Porque la dama blanca no está en C6 para venir a apoyar rápidamente. Y entonces torre por F7 no es lo mismo ir a D8 que ir a E8, donde veíamos si se cubrían, caía la dama. Por lo tanto, dama D8, torre F8, las negras se defienden y están ganando. En la variante que veíamos antes, que estaba en E8, caía la dama. Bien, pequeñas diferencias que hay que tener en cuenta. Entonces, Wei Yi no salta con el caballo ahora a F7, sino que lo prepara mejor, juega dama C7 y prepara ya caballo F7. Las negras tienen un difícil problema aquí. Se jugó caballo F6 dándole un poquito de aire al rey. Y entonces viene caballo F7, el rey sale. Vale, parece que están aguantando, pero viene caballo E5, atacando a la dama. Y tras dama H6 le mete dama C2, jaque, brutal. Fijaos aquí que jugaron G6, porque si juegas el rey a H8, viene caballo G6, ganando la torre inmediatamente, el rey ni puede defenderla. Rey H7, caballo por F8, muchísima ventaja ya y además muchísimo ataque sobre el rey. Entonces jugaron G6, aquí las negras. Vidi intenta aguantar, pero entonces le mete pues otro bombazo aquí. Bombazo tras bombazo. Le mete caballo por G6. Evidentemente aquí pierde en todas las variantes, están atacando a la torre. No puedes capturar con la dama. ¿Por qué? Porque si no, alfil F5 gana la dama, porque el alfil la pincha junto con el rey. Entonces, en este momento, Vidit está totalmente perdido. Intentó salir de la amenaza con torre A8, pero vino, pues, sencillamente, caballo E5, jaque descubierto. Fijaos que el rey no se puede ir a H8 aquí. Porque viene caballo F7, doble y gana la dama. Entonces se fue a G7, porque tampoco puede ir a G8. Dama C7, y en este momento Vidit ya sí se rinde. ¿Por qué? Porque o pierde la dama o le dan mate. Fijaos que si juega esta jugadilla, pues el doble viene. Rey H8 no puedes, rey G8 no puedes, que está el alfil. Si rey F8, pues te dan mate. Con dama F7. Con este partido en la última ronda, Wei Yi se ponía en cabeza empatando junto con Gukesh, con Abdusatorov y con Anish Giri y se iban a un desempate. Vamos a ver la clasificación para que veáis cómo quedaron los resultados. Vale, os pongo por aquí para que veamos los resultados. Vemos aquí cómo en este desempate ya Wei Yi junto le tocó a Dusatoró y le ganó 1,5 a 0,5, o sea, a medio punto. Gouquet jugaba la otra semifinal de este desempate contra Anish Giri, que acabó ganándole por 2-1. Se fueron ya a la final de este desempate y Wei Yi ganó a Gouquet por 1,5 a 0,5. Pues sencillamente Wei Yi ha hecho unas partidas impresionantes, un jugador excelentísimo. Espero que os haya gustado, bueno, toda la cobertura de las partidas que he traído y he seleccionado. Si ha sido así, no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo dejo el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También mis redes sociales. Y nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.